El juzgado de instrucción número 2 de Torremolinos ha citado a declarar en calidad de investigado el próximo mes de octubre al alcalde José Ortiz en relación con el procedimiento abierto a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Municipal Popular por presuntas irregularidades en contratos. En una providencia del juzgado se cita el día 2 de octubre al alcalde, así como a la teniente de alcalde Maribel Tocón y a un excoordinador de seguridad, todos con la misma consideración de investigados. En la denuncia, los populares señalaban que en la revisión de expedientes detectaron reparos del interventor municipal a contratos o facturas de 2016. Según el Partido Socialista, la interposición de reparos de un interventor es un procedimiento habitual que indica que los controles a los que las administraciones públicas están sometidas funcionan cuando son habilitados nacionales quienes ocupan los puestos de intervención y secretaría en su caso. Es por ello, según el Grupo Municipal Socialista, que tanto el alcalde de Torremolinos como la concejala de Hacienda, cuando supieron por la prensa que el Partido Popular había interpuesto una denuncia, tergiversando, según ellos, lo ocurrido, solicitaron voluntariamente al juez que les citara para poder desmentir la versión tendenciosa del Partido Popular en su denuncia. Diciendo que él ha pedido públicamente ir a declarar al juzgado, eso es incierto. No hay ningún tipo de escrito que lo haya pedido, además que no puede ser. ¿Por qué? Porque una vez que el juez o la jueza, en este caso, considera que debe de continuar la diligencia, pues no se lo comunica hasta la fecha de la citación. O sea que es imposible lo que está diciendo. Según el PSOE, la interposición de un reparo puede deberse a distintas razones y cuando ocurre, existe un procedimiento administrativo que permite, tras recabar los informes necesarios, levantar o no el reparo por el órgano competente y, en ese caso, poder abonar la factura. Hay más de 135 reparos, es decir, 135 procedimientos que no se han ajustado a la legalidad. Eso quiere decir que no es algo, digamos, esporádico, que puede ser que en un momento determinado una obra, pues en vez de costar 14, pues cueste 20. Efectivamente, pues ahí puede haber un reparo, se levanta. Pero es que estamos hablando de una acción continuada. 135 no es algo esporádico, es una forma de actuar.